dándole un buen uso a la energía, nos beneficiamos todos. ¿Sabes cuánto gastan por hora los siguientes productos electrodomésticos? La puerta de la nevera abierta. Evita dejar abiertas las puertas de neveras y refrigeradores. Asegúralas bien. Se recomienda mantenerlas abiertas el menor tiempo posible. Las neveras consumen 575 vatios hora de energía eléctrica. Evita el uso de secadoras para ropa. Su consumo se aproxima a los 1200 vatios hora. Puedes ahorrar energía secando tu ropa al sol. Mantén apagado el calentador de agua si no vas a utilizarlo por más de 8 horas. Este gasta 1300 vatios hora de energía. ¡Mamá, se apagó el secador! Evita dejar prendido el secador de cabello y secártelo constantemente. Este aparato consume un promedio de energía de 825 vatios hora. ¡No, déjalo prendido! Evita dejar la regadera abierta si no te vas a bañar en el momento, ya que desperdicias agua y energía eléctrica. La licuadora gasta unos 350 vatios hora de energía, la cafetera unos 700 vatios hora y el microondas que tantas veces usamos es el que más consume en la cocina, pues gasta 1200 vatios hora de energía. Evita dejar prendidas hornillas y hornos eléctricos sin utilizarlos, porque se corre riesgo de incendio y desperdicia energía. Mantén apagado el televisor si no lo estás viendo. Este consume unos 150 vatios hora de energía. No dejes la radio encendida si no la estás escuchando. Su consumo se eleva a 75 vatios hora de energía. Al ahorrar energía, estás ahorrando agua y ahorras tu dinero. Además, estás contribuyendo a no seguir contaminando progresivamente a nuestro planeta y haciendo de tu casa, la Madre Tierra, un mejor lugar para vivir.